Pues el Servicio Sismológico Colombiano siguió paso a paso el temblor que afectó esta tarde a nuestro país. Durante más de 30 minutos se sintieron réplicas. Marcelo Ulloa, ¿qué nuevos datos se conocen del movimiento telúrico? Jorge, esto fue lo que reportó el sismograma a las 3 y 58 minutos de la tarde del día de hoy. La parte más oscura es el pico de este sismo, el pico de mayor intensidad de ese sismo. Poco a poco, en los segundos restantes, fue bajando de intensidad hasta durar un minuto, según ha dicho las personas que lo sintieron aquí en Colombia. Doctora Marta Calvache, directora técnica del Servicio Geológico Colombiano, ¿cuál es el reporte que se tiene hasta momento? Bueno, es confirmar lo que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre y los comités tanto municipales como departamentales de gestión del riesgo informan sobre las consecuencias del sismo. Si bien el sismo es profundo, digamos como que llama la atención los efectos que hay en algunas ciudades. Esos efectos son mayores, digamos, en ciudades más cercanas como Bucaramanga. Usted decía 6.6, pero ¿por qué razón no generó mayores daños como sí lo generó el sismo de 6.2 en 1999 en Armenia? Porque el sismo de Armenia en el eje cafetero fue muy superficial. Entonces no es lo mismo estar, digamos, a 5 kilómetros, 10 kilómetros de donde ocurre un sismo, que estar a 160 kilómetros de donde ocurre un sismo. Muchísimas gracias, doctora Marta. Pues bien, el Servicio Geológico Colombiano ha informado que este sismo tuvo una magnitud de 6,6 grados. Desde el norte de Bogotá, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. El movimiento telúrico se sintió con mayor intensidad en ciudades como Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga y Tunja, así como Manizales, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y Bogotá. En Boyacá, el temblor se sintió en los 123 municipios del departamento. En Tunja, dos personas quienes sufrieron un ataque de nervios fueron trasladadas a un centro asistencial. En Duitama, Sogamoso y Garagoa, los habitantes fueron evacuados de los edificios y viviendas. En Barranquilla, cientos de edificios fueron evacuados por prevención. En el Palacio de Justicia de la capital del Atlántico fueron suspendidas las diligencias que se realizaban y todo el personal, incluyendo los procesados, corrieron por las escaleras para ponerse a salvo. Los organismos de socorro no reportan heridos ni daños materiales de consideración. En Antioquia se sintió el temblor con intensidad. Los habitantes reportaron fuertes movimientos en Medellín y el área metropolitana. Si bien no se registraron afectaciones, varios edificios públicos y privados fueron evacuados. Las cámaras de seguridad de un edificio administrativo del norte de Cartagena captaron los momentos en que evacúan la estructura decenas de trabajadores despavoridos por el temblor. En el centro histórico se sintió con gran fuerza el movimiento telúrico. Desde el sur de la ciudad y en municipios del norte de Bolívar se reportaron evacuaciones masivas y parálisis en obras de construcción. En Villavicencio, momentos de pánico vivieron los habitantes luego del temblor que se sintió en gran parte del país. Los organismos de socorro en un primer barrido reportaron que en hogares y edificios no hubo daños materiales ni personas lesionadas.